¿Qué tal, exploradores? Bueno, este es el primer video de este año 2020 y qué mejor que empezándolo con una pequeña exploración. Hoy estoy muy cerca aquí sobre la avenida Talleres, que donde es muy conocido, donde hay muchos talleres, por eso se llama así. Y hoy entramos a un taller de carros que está abandonado y es muy grande. Bienvenidos a Urbex Edeón, comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí adentro, en lo que es un taller de carros. Ahí está Galgo, acompañándome como siempre en esas exploraciones. Y también está conmigo hoy Nacho, alias Fósil, que próximamente va a tener su canal. Así que estén atentos. Bueno, por lo que podemos ver, era un taller de carros. No puedo ver exactamente de qué, si de pintura o mecánico o autopartes o no sé, pero sí sabemos que era un taller. Esta puerta da hacia la avenida Talleres, al igual que esta, que está aquí. Estamos sobre la avenida. Pues el techo está intacto. Aún sigue intacto. Aquí podemos ver una especie de algo que no sé qué ponían acá abajo. Parece una báscula. Bañitos. Esta creo que era la entrada principal. Sí, porque hasta cristal ya tiene. Un cuarto de... cuarto de máquinas, cuarto de luz, donde están todos los cables, todas las instalaciones, al igual que este. Bueno, y aquí están como... la verdad, ni idea de qué era, o de qué, cómo era. Aquí están los exploradores, Galo Explorador y Fósil. Vamos a ver si quieren ver el video de este lugar. Vayan a YouTube. ¿Qué crees que sea esto? ¿Eh? ¿12 de noche? ¿Domingo? ¿Cuál? El domingo. ¿Qué crees que sea esto? Si quieren verlo, vayan a Urbex Edeón YouTube. Denle like, compartan. No solo vean, denle un pulgarcito arriba. Lo mismo para mí. Yo me he dado cuenta que muchos ven mis videos y ya no le dan. Ahí está Galo haciéndose en vivo. Son, creo que, sí, creo que este era de pintura. Pintura. Sí, creo que sí. Creo que hacían muchas cosas aquí. Creo que de autopartes, pintura, de todo. Haciendo Galgo su en vivo para promocionarnos. Y aquí vemos una estructura. No logro entender exactamente qué era esto. Si ustedes saben, déjenlo en la caja de comentarios. Bueno, ya aquí con mi amigo Fósil Nacho, me dijo que esto... aquí ponen la llanta de los carros para que revolucione. El torque, llegan las revoluciones, todo. A mí nada, no sabía. Pero qué bueno que Nacho estuvo aquí para darme esa información. Ahí vemos a Galgo fastidiando como siempre. Buena, Fósil, gracias por la información. Pues ya saben, chavos, qué era, si no lo sabía. Cisterna. Aquí hay una cisterna.
Vamos a ver. Y pues sí, la naturaleza ya ocupó su lugar de antes. Ahí tenemos otro chapulín también. Pues desconocemos el por qué quedó abandonado este lugar. Pero vimos la oportunidad, la entrada y boom, ya saben, nos metimos. Vamos a ver qué hay de este lado, que no se veía por el árbol de Chapulín. Ah, otra entrada. Y un grafo. Regi. Pues la verdad, quién sabe qué era. Vamos a ver, ahorita vamos a subir a esas oficinas que se ven acá arriba. A ver qué podemos encontrar. Mira acá algo, algo. ¿Estás enojado conmigo, Galgo? ¿O qué onda? ¿Estás enojado conmigo, Galgo? ¿Por qué me gustas esa cara? Ah, bueno, aquí eran unas oficinas. Unas oficinas. La vista desde arriba de esta oficina. Ahí vemos a lo que es este Fossin. Ahí está Fossin. Un rollo de. ¿Es un tubo? Es rollo de manguera de silicona. Un rollo de manguera de silicona, Silicona chavos. frío. Ah, para frío, dice. Silicona frío Para ductos. Ah, este fósil sabe de todo. Hay que apegarse más a él. Bueno, exploradores, ya hemos terminado el video de este 2020. El primer video de este 2020. Espero que les haya gustado. Fue un video muy corto, pero que queríamos mostrarle esta bodega que está aquí sobre la avenida Talleres. Te recuerdo mis redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube. Suscríbete a mi canal. Nos vemos hasta la próxima. Y están mis amigos y compañeros Nacho y arriba Galgo. Galgo Forever. Está como mi centinela. Hasta la próxima. Bye.